Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a este coloquio, mesa redonda o mesa lineal, en esto de los aceleradores lineales y redondos. Para hablar sobre un tema que del cual hemos escuchado muchísimo en los últimos días, del Higgs, o posible descubrimiento del Higgs, y pues que... Y creemos que es una excelente oportunidad para platicar del tema y traer una serie de expertos, tanto teóricos como experimentales, algunos de ellos que han contribuido o están directamente en el experimento, en los diversos experimentos que se llevan a cabo del LHC. ¿Okay? Entonces tenemos el gusto de contar con nosotros al doctor Eduardo Cruz Burelo, que está aquí a mi izquierda, que es investigador del SIMVESTAB. Él fue miembro del experimento de cero en Fermilab y actualmente de la colaboración CMS en el LHC. Él tuvo un papel fundamental, hay que mencionarlo, en el descubrimiento de algunas, pero en particular de una partícula. O sea, él sabe de lo que es descubrir partículas, de una llamada el barión omega B, ¿es cierto eso? ¿Okay? Y actualmente, además de la colaboración en el CMS, participa en el desarrollo de detectores para materia oscura y física de neutrinos. También tenemos aquí ahora a mi derecha al doctor Lorenzo Díaz Cruz. Él es investigador de la UAP, de la Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son principalmente supersimetría y física del Higgs, y creo que no me equivoco si es uno de los expertos, digamos, en el tema del Higgs, y nos va a explicar en un momento, ¿no? Tenemos también a mi derecha acá al doctor Arturo Fernández Telles, ¿sí? Él es también profesor investigador de la UAP, de la Universidad Autónoma de Puebla, y él también participa en experimentos en el LHC, en particular en el ALIS, y él tuvo un papel muy prominente en el desarrollo de uno de los detectadores que se llama el ACORT. También nos va a platicar un poquito de eso. Contamos con la doctora Miriam Mondragón, aquí a mi izquierda, investigadora de este instituto, física teórica, y experta en teorías de unificación, supersimetría y astropartículas. Y también resaltaremos, y le vamos a pedir en algún momento que nos platique de cálculos que ella hizo en algún momento acerca de la masa del Higgs, ¿sí? Contamos también con el doctor Andrés Sandoval Espinosa, Andrés, a nuestra izquierda, investigador de este Instituto de Física y participante activo de un experimento también en el LHC, en el ALIS, ¿sí? Y actualmente también en el experimento HOC que se está instalando en el Cerro de la Negra en Puebla. ¿Okay? Él tuvo un papel prominente también en la construcción de uno de los aparatos centrales del detector B0A del ALIS. Y finalmente, Saúl Ramos, a nuestra derecha, investigador teórico de este instituto, y a quien le agradecemos haber tenido la idea y haber echado el trabajo de organizar esta mesa redonda. ¿Okay? Entonces, como ustedes saben, el pasado 4 de julio hubo un seminario que se llevó a cabo en el CERN, en el cual expusieron su trabajo dos colaboraciones, o sea, dos grupos experimentales, el CMS y ATLAS. En un momento nos van a platicar qué quiere decir eso, y en el cual se anunció el descubrimiento de una partícula. Esta noticia dio vuelta al mundo y tuvo un impacto notable, no solo en la comunidad científica, sino en un amplio público, por varias razones, pero desde nuestro punto de vista, y es lo que queremos resaltar, estamos seguros de confirmarse el descubrimiento del Higgs, valdría la sería la culminación de una o dos proezas del intelecto humano, que son culminaciones, por supuesto, parciales, porque en la física nada es lo último ni definitivo, y además no estamos acostumbrados y nos gusta que no sea así, pero la culminación de dos proezas. Una de ellas es el modelo estándar de partículas elementales, que es una de las teorías más exitosas que se han elaborado para describir a la naturaleza, por una serie de razones que nos van a explicar, aunque sea brevemente.
Y la otra que está obviamente relacionada con el mismo es el desarrollo de la instrumentación necesaria para poder hacer esos estudios. Y una culminación nuevamente de eso es, sin lugar a dudas, el LHC, que es este gran laboratorio que se encuentra entre la frontera de Suiza y Francia. ¿Okay? Y son entonces los temas que queremos tratar. Entonces vamos a empezar primero, vamos a hacer una serie de preguntas breves a los miembros de la mesa para que nos platiquen, digamos, de ciertos aspectos. Y vamos a empezar con el aspecto del instrumento notable, que es el LHC, y le vamos a preguntar primero a Arturo que nos dé una breve descripción, una breve panorama de qué es el LHC. Ok. ¿Sí se escucha? Sí. El LHC es el Large Hadron Collider. Es una máquina realmente maravillosa. Es un conjunto de sistemas de radiofrecuencia que tienen la finalidad de acelerar partículas cargadas, ¿sí? Sincronizadas con un conjunto de sistemas de campos magnéticos para acelerar partículas. Y actualmente está trabajando el acelerador. Estaba checando en este momento que estamos en etapa de stable beams, esto es, estamos tomando datos en este momento a las energías más grandes que se han logrado en laboratorios terrestres. Esto es 8 teraelectron volts en el centro de masa. Es una máquina que tardó aproximadamente 14 años en construirse. Está localizada en las fronteras de Francia y Suiza. Es un anillo colocado aproximadamente a 100 metros bajo tierra, con un perímetro de 27 kilómetros aproximadamente. Es una proeza tecnológica realmente. Nada más para dar una idea, es el sistema, bueno, tiene asociado un sistema de criogenia que está sometido a una temperatura de 1.7 grados Kelvin menor a la temperatura promedio del universo. O sea, es el lugar más frío del universo. Entonces es una cosa muy interesante. Y nosotros, como miembros del experimento ALICE, hemos trabajado con ella, sobre todo para medir la luminosidad del haz de partículas que se clonan ahí. Tal vez comenté algo posteriormente a Andrés. Precisamente uno de los detectores que ha construido México y que parte importante se hizo aquí en la UNAM, el B0. Juega un papel importante en la medición de uno de los parámetros fundamentales de esta máquina, que es la luminosidad del LHC. O sea, okay. Gracias. Le vamos a pedir a Edward que nos platique de los grandes experimentos del LHC, sobre todo el que está asociado al detector CMS, que nos platique un poco de qué es el CMS y cuáles son sus tareas más importantes hasta ahora. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, en este caso el LHC, bueno, el acelerador que platicaba Arturo, se construyó, se encarga nada más de acelerar las partículas, y se construyeron cuatro experimentos, digamos, alrededor. En particular está ALICE, que está más orientado a física nuclear. Hay otro experimento que es en tamaño, digamos, es algo pequeño, pero estamos hablando de 1500 gentes. Es LHCB, que se encarga de mediciones de precisión. Y están los dos experimentos que reportaron este nuevo bosón, que es ATLAS y CMS. ATLAS es un acrónimo para Toroidal Apparatus, y CMS es otro acrónimo para Compact Muon Solenoid. Ambos experimentos son sumamente grandes. ATLAS, yo creo que es el detector más grande que se ha construido, tiene el tamaño de una catedral más o menos. Entonces son experimentos sumamente complicados. En cuestiones de electrónica, por ejemplo, CMS, estamos hablando, solo una de las partes de CMS mide más de 80 millones de canales, y estamos hablando de que, algo que no mencionó Arturo, es que tenemos 40 millones de colisiones por segundo. Entonces, de esas 40 millones de colisiones de protones, nosotros tenemos que seleccionar cuáles queremos estudiar, y el aparato tiene que ser capaz de guardar esas, ¿no?
En el caso de, en mi caso, yo tuve la oportunidad antes de regresar a México hace 4 años, yo trabajé en Atlas 4 años, en ese momento estaba en la fase de construcción, y al regresar a México me uní a SMS, que SMS, cuando yo regresé a México es cuando se iban a empezar las cosas, SMS ya estaba comenzando a operar, aunque en México se trabajó en la parte del detector central, que es de silicio. La idea del experimento, digamos, tanto Atlas como CMS son experimentos, le llamamos nosotros multipropósito, es decir, cualquier cosa que se pueda dar de la desintegración en la colisión de los protones se puede estudiar, ¿no? Hay desde gente buscando partículas de materia oscura, el Higgs, obviamente, supersimetría, cualquier cosa que pueda ser producida, se trata, digamos, de que estos detectores sean más o menos equilibrados para poder buscar todo lo que se pueda. Entonces, obviamente, una de las cuestiones principales por las que se construyó CMS, en particular se puso mucho énfasis en detectar el Higgs en 2 fotones. La tecnología que se usó, digamos, para este detector ayuda mucho en esa parte, y también en la parte del sistema de muones es detectar el Higgs en 4 muones. Entonces, digamos que la idea de estos experimentos, en particular CMS, es buscar cualquier tipo de física nueva y aquella que andamos buscando todavía, que es el Higgs. Okay. Muy bien, tendremos oportunidad de regresar un poco con más detalle qué fue lo que se observó. Pasamos ahora al caso del doctor Andrés Sandoval, para que nos platique a grandes rasgos un poco del ALICE, resaltando además la importancia de la contribución de los grupos mexicanos, ¿no? Pero en general que nos platique un poco del ALICE. Sí, yo tuve la oportunidad de participar en los grupos pioneros que llegaron al CERN en 84 a hacer experimentos con haces nucleares, haces de azufre, neón y finalmente plomo. A través de los años, cuando se empezó a plantear en los 80s el proyecto del LHC, inmediatamente este grupo, que ya había era una gran comunidad, propuso que se hicieran también haces nucleares al mismo tiempo que acelerar protones. Entonces el LHC desde el comienzo se construyó con la posibilidad de tener interacción de 2 haces que están inyectados en los 2 anillos del LHC, circulando en direcciones opuestas para hacer colisiones de haces nucleares. Y el proyecto era hacer colisiones de núcleos de plomo contra núcleos de plomo. El objetivo de este proyecto, que hemos estado haciendo desde más de 35 años, es el estudiar el comportamiento de la materia de quarks y gluones que se crea en el momento de una de esa colisión central entre 2 núcleos de plomo. El plomo, teniendo 208 nucleones, tiene miles de quarks, gluones y aún antiquarks, que dependen de la energía a la que sucede esta colisión. Pero en el momento de la colisión, la mayor cantidad de la energía de los haces se convierte en gluones y finalmente en quarks y antiquarks, creando un estado de la materia que pensamos que existió al mero principio del universo, a los cuantos milisegundos del Big Bang. Entonces, lo que estamos haciendo es recrear ese estado por medio de experimentos en el acelerador para estudiar estas propiedades. El experimento se llama ALICE, es una colaboración de más de 1.500 físicos de todo el mundo, y en el que participamos alrededor de 32 físicos mexicanos. Hemos tenido 2 proyectos en este experimento, como mencionó Arturo, la construcción, diseño y construcción del detector B0A y del detector de rayos cósmicos acorde. El detector B0A se pensaba, el objetivo que tiene es el determinar el momento en que sucede la interacción. De los millones de interacciones por segundo que suceden, el sistema de adquisición de datos solo puede tomar unos cuantos cientos por segundo. Y entonces hay que seleccionar muy cuidadosamente cuáles son los que vale la pena guardar. Entonces, este detector está muy cerca de las tuberías de los 2 haces, captando las partículas que salen a ángulos muy pequeños y determinando así en el momento en que hay una colisión, para decir a los demás detectores que hay un evento que es posiblemente interesante, y ellos ya lo analizan con más tiempo.
Entonces, todas estas decisiones se tienen que hacer en el espacio de algo así como 80 mil millonésimas de segundo, 80 nanosegundos. Tiene que ser un detector muy rápido que decida muy rápidamente cómo hacerlo. Y el diseño se propuso aquí en el Instituto de Física. Desde el 94 se empezó a trabajar en prototipos de ese detector. Se construyeron algunos prototipos que se probaron con rayos cósmicos, con haces de aceleradores más pequeños en el CERN. Y se tuvo que hacer una gran cantidad de trabajo para que los comités del CERN lo aprobaran. No es fácil en un experimento tan grande el hacer algo sin el respaldo de toda la comunidad. Entonces necesitábamos que todo un comité nos fuera aprobando paso a paso el diseño, los resultados, nos ponían nuevas preguntas que teníamos que contestar, que teníamos que probar experimentalmente, hasta que se hizo el detector. El detector nos tardó cerca de 2 años para ser construido aquí en el instituto. Es un detector de centelladores plásticos. Lo pudimos hacer gracias al equipo en el taller mecánico que tiene máquinas fresadoras automáticas que pudieron hacer este trabajo que necesitábamos. Y finalmente lo enviamos con los estudiantes en cajas de bicicleta, como si fueran bicicletas, se lo llevaron al CERN a instalar allá y desde entonces está funcionando. En el 88 lo teníamos listo para las primeras colisiones, el CERN estaba listo para inyectar el haz, vimos el primer momento en que el haz dio toda la vuelta al acelerador, estábamos listos para empezar a tomar datos cuando hubo este incidente en el LHC, que hubo una falla del sistema criogénico que causó un gran estrago, dañando varios cientos de imanes y sistemas que hicieron que el LHC tardara un año más en poder hacer las primeras colisiones. Entonces fue hasta el 2009 que se tuvieron las primeras colisiones y desde entonces este detector ha sido crucial para el experimento ALICE, para detectar los eventos que nos interesan. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, otro desarrollo muy importante, como ya se mencionó, es el ACORD, y en este caso Arturo ha contribuido de manera constante e importante en esto, y platícanos un poquito del ACORD, por favor. ACORD es el acrónimo de ALICE Cosmic Ray Detector. Nosotros fuimos invitados, el grupo mexicano fue invitado a proponer el diseño de un detector de rayos cósmicos, esto es, las partículas secundarias que resultan de las colisiones de rayos cósmicos con la atmósfera y que son lo suficientemente energéticas para penetrar 40 metros de roca sólida y llegar a la zona de detección del experimento ALICE. Eso para ALICE es ruido, eso no lo quiere ALICE. Entonces debemos estudiar con profundidad cuál es el ruido de fondo del experimento ALICE, y fuimos comisionados para esto. Igual que en el caso de B0, propusimos esta idea, se sometió a escrutinio y después de un buen número de pasos aceptaron que nosotros, los mexicanos, construyéramos este detector, que originalmente estaba estaba propuesto para ayudar a la calibración de los detectores de trazas de experimento ALICE. ALICE tiene un detector enorme, que es la TPC, Time Precision Chamber, que es el detector de gas más grande que hay en el mundo, un cilindro de 5 metros de largo, 5 metros de anchura, un cilindro, y que necesita ser calibrado para poder funcionar correctamente. Entonces, lo primero que se necesita es usar rayos cósmicos para este sistema de calibración, y la idea era usar este detector ACORD para este fin y también para otros detectores de trazas. Resulta que nosotros dijimos, sí, pues
participar en uno de los experimentos del LHC, pues por supuesto es importante, le entramos. En ese entonces estaba yo participando en la construcción, bueno, ya en la toma de datos del Pierre Auger Observatory, y precisamente por la experiencia que teníamos en ese experimento de rayos cósmicos fue que nos invitaron a hacer este trabajo de rayos cósmicos en un experimento de partículas. Bueno, resulta que nos dimos cuenta que ALICE como detector y el sitio en donde está colocado es realmente especial para hacer observaciones astronómicas. Y resulta que nosotros estamos viendo el cielo usando ALICE. Y precisamente en el CERN Courier, en la revista del CERN, que es el órgano de difusión de lo que hace el CERN, en este último número está un artículo de nosotros en donde se muestran una contribución a la física de astropartículas usando precisamente este detector. Acorde. Estamos encontrando un conjunto de eventos bien especiales, se llaman muon bundles, que son eventos de rayos cósmicos que traen una cantidad enorme de muones que viajan de manera paralela, o sea, esto es muy energéticos y bañan, atraviesan completamente el experimento ALICE. Este es un fenómeno que no se conoce, que el Monte Carlo actual no explica, y bueno, tenemos un estudiante de doctorado que ya se presenta en este mes, por cierto, ahí en Puebla, y que pues estamos haciendo esta contribución a la física. El experimento, el detector duró en su construcción aproximadamente 4 años. El problema de integrar este aparato a los otros 16 detectores de ALICE fue interesante, ahí en el 2006-2007 lo echamos a andar, y desde entonces, desde finales de 2007 estamos incorporados a ALICE con el detector Acorde. Está haciendo una contribución de Puebla, de la UNAM, del CIMVESTAB y de la Universidad de Sinaloa. Gracias, Arturo. En este primer punto lo que queríamos resaltar, y creo que quedó puesto de manifiesto, es la magnificencia, la importancia, digamos, de este gran laboratorio, el LHC, la labor relevante e importante que han tenido investigadores mexicanos, y no quisiera, se mencionó muy brevemente, pero sí quisiera resaltar lo importante de que representó la oportunidad para muchos estudiantes de participar directamente y estar ahí, ¿no? Esos, digamos, son tres temas que quisiera subrayar y rescatar de la importancia. Se podría decir muchas más cosas, obviamente, de lo que se ha mencionado, ustedes se dan cuenta que el LHC no fue solo diseñado para buscar al Higgs, hay muchos temas y retos que se van a abordar en el futuro, pero hoy nos queremos guiarnos hacia el Higgs y sobre eso vamos a hablar. Entonces no cabe duda de que el proyecto está plagado de superlativos, se han mencionado, pero igualmente superlativo es, digamos, el desarrollo formal de una teoría, digamos, que es el modelo estándar de partículas elementales, y que un elemento importante de esta es el Higgs. Entonces le vamos a pedir a Miriam que nos platique, nos dé una idea, digamos, para el que no lo tiene, muchos ya lo tienen, de qué es el modelo estándar de partículas elementales, en el entendido que luego vamos a reservar para Lorenzo la parte del Higgs a más detalle. Sí. Lo tengo que levantar porque yo estoy más bajita que todos los demás. El modelo estándar de las partículas elementales, como su nombre lo dice, es el modelo que nos explica las interacciones de las partículas que hasta ahorita pensamos que son los bloques constitutivos de la materia, o sea que parece que no tienen constituyentes más pequeños que ellas, y las cuatro fuerzas fundamentales que son la electromagnética, la fuerte, la débil y la gravedad. El modelo estándar no incluye la gravedad porque pensamos, bueno, sabemos que la gravedad actúa en todas las partículas, pero son de masa tan pequeña comparado, digamos, con una galaxia que no la tenemos, aunque hay teorías que la tratan de unificar con el modelo estándar. El modelo estándar describe a los quarks y a los leptones, de los que ustedes quizás hayan oído hablar. Seguramente los leptones sí, los electrones tienen que haber oído hablar de ellos. Los neutrinos, sí, vienen tres réplicas, las tres familias fundamentales de quarks y leptones, lo que nos deja por lo menos 12 partículas fundamentales, y además los bosones que llevan la fuerza,
que transmiten o que llevan la fuerza entre dos partículas, como el fotón, el gluón, el W más menos y el Z. El fotón de ustedes todos tienen experiencia, el gluón es el que es responsable de mantener a los núcleos adentro del átomo. El W más y el más menos y el Z y el fotón son los responsables de llevar la fuerza electrodébil. El electromagnetismo y la fuerza débil están unificados, no lo voy a explicar. Lo interesante de este modelo es que se desarrolló desde los años 70 o desde antes, y nosotros queremos tomar en cuenta los desarrollos de la física de partones, es que está extremadamente bien probado. Extremadamente bien probado quiere decir que se han hecho medidas con una precisión altísima, probablemente de las medidas más precisas de física que se han hecho, y todas coinciden en los resultados de que el modelo estándar es correcto en la descripción de la física que queremos escribir a esas energías. Entonces, desde ese punto de vista estamos muy contentos. Pero por otro lado, su nombre lo dice, es un modelo, ¿por qué no le ponemos teoría del todo de las partículas elementales? Porque deja muchas preguntas sin respuesta. Primero, tiene muchos parámetros libres. Parámetros libres aquí no quiere decir que yo coja cualquier valor de la masa y le ponga el valor que yo quiera y ya. No. Quiere decir que es un parámetro que no podemos predecir de una teoría fundamental, sino que sabemos que está ahí, como la masa del electrón, pero que tenemos que sacar del experimento. Una vez que el experimento nos dice lo que vale, queda fijo y todas las demás medidas que se hagan en el experimento tienen que ser consistentes. Hay 19 parámetros libres. Y alguna cosa muy interesante que les van a explicar con más cuidado es que se necesita un bosón escalar que se llama el Higgs, que como les dije, les van a explicar, pero que es fundamental para darle masa a todas las partículas y es uno solo en el modelo estándar, ¿sí? Hasta ahorita no se había observado un bosón, no sé si puedo decir que se ha observado un bosón escalar fundamental en la naturaleza, pero lo interesante es que es crucial y sale de la mecánica cuántica que sea crucial el Higgs para darle masa a las partículas, y aquí en este instituto se hizo el ajuste de todas las medidas de precisión que se tienen, que se han tomado, las más modernas, poniendo, variando la masa del Higgs y luego viendo cuál era el mejor ajuste estadístico donde nos diría cuál es la masa del Higgs. Ahí la tienen ustedes. Ese cálculo lo hizo nuestro colega Jens Erler, que desafortunadamente ahorita está fuera de México en un congreso, y él lo había hecho en 2010 y lo repitió en enero de 2012, y lo que le decía, lo que nos dice a todos, es que si ustedes toman todas las medidas del modelo estándar, ¿sí?, y les dicen, bueno, ¿qué masa tendría que tener el Higgs para que todo esto fuera consistente y con qué probabilidad? Les dice que la mayor probabilidad de que la masa del Higgs esté en 125 GeV. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto es una prueba de que el modelo estándar es consistente consigo mismo, si después fue y se midió. Ahora, ya que les dije que el modelo estándar es fantástico, también les dije que tiene muchos parámetros libres, sabemos que no es el final de todo. Tenemos por lo menos dos evidencias que hay física más allá del modelo estándar. La masa de los neutrinos y la materia oscura. La masa de los neutrinos uno puede argumentar, bueno, le pongo un término de masa extra milagrangiano, y sin embargo el modelo estándar ya se nos vuelve muy, muy difícil de explicar con un solo bosón de Higgs. Y la materia oscura, no hay una sola partícula en el modelo estándar que pueda ser candidato a materia oscura que nos dé correctamente la densidad reliquia y la formación de estructura a gran escala del universo. Además de muchos otros problemas teóricos que ya sabemos que tiene el modelo estándar, sabemos que hay física más allá del modelo estándar, ¿sí? Entonces, ya con esto en mente, podemos ir a explorar qué otra física hay más allá, donde el Higgs, como vamos a ver, es absolutamente fundamental. Muy bien, gracias Miriam. Entonces ahora sí le pedimos a Lorenzo, ahora sí ya te toca hablar. Platícanos del Higgs. Bueno, primero gracias por la invitación para participar. Primero quisiera mencionar una pequeña anécdota. Cuando era estudiante graduado, mis compañeros en la Universidad de Michigan pusieron en la puerta de mi oficina el eslogan Higgs Hunter, para burlarse y para hacerme carrilla, ¿no? No me imaginaba en aquel tiempo que eso se iba a volver una profesión seria, ¿no? Y bueno, aquí estamos, ¿no?, con la detección de esta nueva partícula, que toda la evidencia apunta que se parece mucho a lo que predice el modelo estándar para las propiedades del bosón de Higgs. Y estos días pues ha habido mucha atención sobre el tema, pero también se espanta uno de leer algunas cosas en la prensa, ¿no? Entonces,
También es válido decir que el Higgs no va a ayudar para teletransportación, que el Higgs no cura el cáncer y que el Higgs no le da masa a las partículas. Entonces, ¿cómo va la cosa? Bueno, lo que explicar todo. Para mí la lección más importante de lo que estamos viviendo es descubrir que en la naturaleza se repiten algunos fenómenos, y el fenómeno subyacente es lo que se llama la rotura espontánea de la simetría. La rotura espontánea de la simetría se usó, bueno, desde materia condensada en física de hadrones, se usó para explicar por qué los piones son muy ligeros. Entonces, en los 60s, cuando se formuló el modelo estándar, pues hacía falta explicar, el modelo estándar no admitía la masa para las partículas. El otro principio fundamental en la física de partículas es la simetría de norma, y la masa no le gusta la simetría de norma, entonces tiene que aparecer de una manera escondida. Entonces, en el modelo estándar lo que tenemos es que el vacío no respeta las simetrías que son explícitas en el lagrangiano. Entonces, lo que se dice coloquialmente que aparecen del campo escalar de Higgs, que se introduce en el modelo estándar, un objeto con 4 grados de libertad. 3 de ellos se vuelven las componentes longitudinales de los bosones de norma. Entonces, esos son la masa de las partículas, la masa de estos bosones de norma. Además, en el modelo estándar se permite escribir lo que se llaman los términos de Yukawa, que son los acoplamientos del doblete de Higgs, del multiplete de Higgs con los fermiones. Entonces, de esa manera, cuando ese campo escalar adquiere un valor de expectación en el vacío, cuando el mínimo de la teoría no está en el origen del campo, entonces eso se vuelve en los términos de masa. Entonces, eso se usó digamos, desde los 60s, y lo que no estábamos seguros es si la realización lineal era la que iba a elegir la naturaleza. Y entonces lo que vivimos es estos días, estas semanas, es confirmar que es la realización lineal mínima la que aparentemente favorece la naturaleza. Entonces, y la prueba de esto es que este mecanismo de Higgs predice una partícula adicional que es justamente el bosón de Higgs. Entonces, la propiedad que define a esta partícula es que se acopla a la masa de las partículas, se acopla proporcional a la masa. Por eso es muy difícil de producir, porque su interacción con el electrón es muy pequeñita. Entonces, tenemos que producir, por eso requiere muy alta energía, la que da el LHC, para producir partículas pesadas, el TOP, el W, el Z, que son los que indirectamente nos producen la partícula de Higgs. Bien, muchas gracias. Saúl no ha dicho nada hasta ahora. Dinos algo del Higgs. Gracias, Manuel. Bueno, pues yo creo que ya casi todo lo dijeron Miriam y Lorenzo, pero básicamente lo que me gustaría decir acerca del mecanismo de Higgs, para que todo mundo lo entendiera, es que yo no estoy de acuerdo en que no le da masa a las partículas elementales. Ya. Eso es lo que ya me gustaría decir. Vamos por Warwick. Sí. Bueno, no estoy de acuerdo con Lorenzo, pero básicamente coincido con la explicación que él nos dio. Vemos las partículas elementales, los quarks y los leptones que componen a los nucleones, que son el electrón que vive en los núcleos, que viven en los rayos cósmicos que nos caen del cielo todo el tiempo y que midieron a través de Acorde y todos los otros experimentos que se realizan en México. Pero esa interacción, justamente la interacción del Higgs con los leptones y los quarks, es lo que permite que ellos tengan masa. Entonces, de una manera pictórica, como yo me lo imagino, es básicamente que el campo del Higgs ocupa todos los puntos del espacio-tiempo. Es como si fuera, no sé, una jalea, como la describe Manuel en sus entrevistas, una jalea que cubre todos los puntos del espacio-tiempo, pero me lo imagino más bien como una jalea casi completamente líquida. Y a todas las otras partículas, los quarks y los leptones, me los imagino como vestidos con distintas telas. Esos son la magnitud de la interacción entre esas partículas y el campo de Higgs. Entonces, si una partícula como el electrón usa nylon,
solo casi plástico en su vestimenta, cuando se mete a esta alberca, a este campo que cubre todas las esquinas del espacio-tiempo, pues básicamente no se moja de Higgs y su masa entonces es pequeña. Entonces la tela, que casi no hace contacto con el agua, sería el acoplamiento del Higgs con el electrón, mientras que otras cosas, por ejemplo los quarks, que son más pesados, como el quark top, que tiene un acoplamiento bastante fuerte, una interacción bastante constante con el Higgs, en realidad están portando algodón, y un algodón bastante denso. Entonces se meten a esta alberca de Higgs, y a este universo lleno del Higgs, y se mojan mucho, y es por eso que adquieren su masa. Es así como yo me imagino el mecanismo de Higgs en la parte en la que las partículas elementales adquieren su masa. Pero por otra parte, una cosa que recalcó Lorenzo es que este mecanismo está asociado al rompimiento de simetría. Y ahí me gustaría también hacer una pausa, porque yo creo que muchos de nosotros, aunque no sepamos física, sabemos algo que está relacionado con el rompimiento de simetría, y básicamente se llama superfluidez, o bueno, cuando tenemos un imancito que vuela con un campo magnético, esta idea de que pueden haber trenes que vuelan sobre sus rieles, esta idea que muchas personas incluso buscan a tener superconductividad a temperatura ambiente, básicamente es un efecto de rompimiento de simetría. Si tuviéramos una temperatura alta como la que tenemos en esta habitación, no pueden volar esos trenes mágicos que probablemente van a volar sobre superrieles. Pero si bajamos la temperatura lo suficiente, entonces empiezan a volar. Ahí ocurrió una transición entre el momento en el que un objeto, un tren, no podía volar y el mismo tren sí podía volar. Esta transición es lo que llamamos rompimiento de simetría. Había una simetría magnética por ahí que fue rota. En el mecanismo de Higgs es bastante parecido. Se supone que ocurrió en algún momento temprano de la historia del universo. Al principio las temperaturas eran muy grandes. Sabemos que había, como mencionaron hace un momento, Andrés nos lo mencionó, en el principio del universo había un plasma de quarks y gluones muy caliente. Y el universo se fue enfriando conforme se expandía. Y a la hora de que se enfrió, tal y como ocurre en el caso de superfluidez, se rompió esta simetría y ocurrió este mecanismo de Higgs en el que apareció ese campo que le da masa a todas las partículas. Es lo único que tengo que decir. Lo único. Muy bien, muchas gracias. Hay otro punto al que vamos a regresar en algún momento, que son qué predicciones existían acerca de la partícula de Higgs. Pero voy a regresar en un momento, déjenme avanzar. El 4 de julio, como les mencionaba, se anunció en un seminario dado por los líderes de las dos contribuciones, del CMS y el Atlas, un descubrimiento que dio vuelta al mundo e inmediatamente todo el mundo empezó a hablar del Higgs, o otros nombres que no voy a repetir, el partícula de Higgs, yo insistiría. Pero en la presentación fueron muy cautelosos, muy cuidadosos de decir que sin lugar a dudas era un descubrimiento, una partícula, pero no se comprometían a decir que era el Higgs, ¿no? Aunque huele a Higgs, ¿no? Le vamos a pedir primero a Eduard que nos platique entonces qué es lo que se vio y cuáles son esos resultados. Sí, un poco una síntesis, por favor. Sí, mira, digamos que nos curamos en salud porque es complicado decir qué es el Higgs específicamente, porque hay mucha gente que está esperando eso. Uh-huh. Lo que se puede decir es que se descubrió algo nuevo. Prácticamente los dos experimentos, Atlas y CMS, descubren algo nuevo. Podríamos decir incluso que es lo mismo. Aquí algo importante que hay que recalcar es que no es algo que se busque solamente, no sé, ir a buscar una cosa, ¿no? Se dio un resumen el 4 de julio, pero estamos hablando que en canales de desintegración de esta nueva partícula se estudiaron alrededor de 10 diferentes canales de desintegración. Entonces, para nosotros, el hecho de decir que se descubrió algo es que estadísticamente es significativo y que se observó de manera regular en diferentes canales de desintegración. Un nuevo bosón podría ser el Higgs, a 4 electrones, a 2 quarks B, hay diferentes canales de desintegración y todos son muy consistentes con lo que debería producirse si es el Higgs del modelo estándar. El único problema ahí es que, como estábamos nada más, apenas tenemos estadística para decir que algo nuevo se descubrió, todavía no tenemos la suficiente estadística para medir las propiedades, ¿no?
mencionaba, ¿no? Tiene que ser un bosón escalar, entonces tenemos que realmente probar que es un escalar. Tenemos que probar muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso ahora yo platicaba dos días después, nosotros hablamos de estadísticamente, si uno se imagina la distribución normal, uno dice que estadísticamente tiene 5 sigmas, es decir, si ustedes recuerdan, 1 sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, 3 sigmas ya casi 100%, 5 sigmas es 1 en 20 millones. Entonces, cuando decimos que tenemos 5 sigmas de evidencia, estamos diciendo que hay chance de 1 en 20 millones que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, 2 días después del anuncio, ya teníamos 7 sigmas. 2 días después, los 2 experimentos diferentes. Entonces, ahorita ya no estamos hablando de si hay algo nuevo. Para nosotros hay algo nuevo, y lo que se espera reportar en los próximos en las próximas conferencias de diciembre es las primeras mediciones de las propiedades. Propiedades, como mencionaba Miriam, que son los acoplamientos y demás. Lorenzo también mencionaba. Entonces, ese tipo de propiedades tienen que coincidir con el modelo estándar. Mientras más propiedades se midan, entonces estaremos más seguros que es el Higgs. De lo que estamos seguros es que es una nueva partícula que está ahí. 2 experimentos en 10 canales de desintegración diferente lo logran ver, y en ese sentido no tenemos duda que es algo nuevo, ¿no? Probablemente es el Higgs, pero necesitamos, es ciencia, ¿no? Aquí no es de si es o no es. Entonces se tiene que medir, y si es, pues es, ¿no? Gracias. En este punto, Andrés o Arturo, a ver, Andrés primero. Yo quiero comentar algo en lo que le llega el micrófono a Andrés. tiene que ver con el anuncio que hizo el Tevatron en la búsqueda del Higgs. Como ustedes saben, los canales que dieron, que nos dicen que hay una nueva partícula, son el Higgs decayendo a un par de fotones y el Higgs decayendo a 4 leptones vía la producción de 2 zetas. Y el Tevatron anunció hace un par de semanas que ellos encontraron una evidencia, no un descubrimiento, una evidencia de que el Higgs también decae en un par de quarks, B barra. Otra vez, Edward tiene mucho conocimiento de esto, es parte de uno de los experimentos del Tevatron, el de cero, y bueno, para la gente que está viendo el desarrollo de los acontecimientos, pues se puede decir que ya es más contundente, ¿no? El hecho de que ya se haya visto no solamente esta partícula decayendo en bosones, sino también en fermiones. Entonces, eso ya es importante, ¿no? Resaltar. Sí, quizá también otra anécdota es de que antes de que se construyera el LHC, existió en ese túnel otro colisionador que se llamaba el LEP, que colisionaba electrones y positrones, con los que se estudiaron los bosones W y Z que producen la interacción débil. Y hacia el mero final de estos experimentos, ellos también pensaron que tenían una cierta evidencia de que el Higgs andaba por la masa de los 120 GeV y pidieron que se retrasara el LHC un año más para que ellos pudieran obtener más evidencia. Evidentemente el CERN les negó eso, pues construyó un acelerador del orden de 10 mil millones de dólares para estudiar el bosón de Higgs, y no iba a dejar que el LEP se les adelantara, pero ahí estaba la evidencia. Entonces, yo lo que quisiera comentar es algo, es de cómo funcionan estos experimentos. En la colisión misma, en donde se producen estas partículas elementales, el momento en el que se producen son del orden 10 a la menos 23 segundos, y muchas de ellas decaen en ese tiempo de entre 10 a la menos 23 y 10 a la menos 11 segundos. Entonces, el reto de los experimentales es encontrar la manera de poder identificar estas partículas que viven un tiempo pequeñísimo. Al final de cuentas, los detectores pueden detectar partículas que son, digamos, más estables. Las que contienen quarks y gluones vienen en 2 familias, que se llaman bariones, son las que vienen de la familia de los protones,
neutrones que están constituidos por tres quarks o sus antipartículas, los antiprotones, antineutrones, lambdas, antilambdas, omegas, etcétera, y cientos de partículas compuestas por tres quarks. Y hay partículas híbridas que tienen un quark y un antiquark, materia y antimateria, que se llaman mesones, a los que pertenecen los piones, los caones, los mesones fis, etcétera. Además de estos existen todos los leptones, electrones, muones, mesones tau y sus neutrinos. Entonces el reto es poder detectar todas estas partículas. Mientras más se detectan de ellas al mismo tiempo, más podemos inferir qué es lo que pasó en el momento de la colisión. Además es necesario poder definir si la partícula viene del vértice exactamente o viene unos cientos de micras más alejada del vértice, una partícula que viajó cientos de micras y luego decayó en otras partículas. O sea que hay que tener una extremada precisión en la trayectoria de las partículas. Las partículas en los detectores se caracterizan por ser cargadas o neutrales. Las partículas cargadas se pueden detectar por medio de su interacción con el ambiente, en gases, en centelladores, en cristales. Las partículas neutras, por lo general rayos gamma, se detectan midiendo la energía que depositan en grandes cantidades de materia. Calorímetros es lo que llamamos para medir estas partículas. Y finalmente los muones, primos de los electrones, tienen la propiedad que interaccionan muy débilmente y pueden atravesar todo el detector. O sea que se pueden absorber todas las partículas otras que tienen quarks, los mesones y los bariones. Se pueden absorber todos los fotones con otros detectores y solo dejar a los muones que pasen a la parte exterior del detector. Entonces, por lo general, estos dos detectores tienen grandes cámaras en el exterior para poder identificar a estos muones que son esenciales para la detección del Higgs. El reto es de que para poder tener suficiente estadística de la producción del Higgs hay que tener más de 30 interacciones en un solo momento en que cruzan los haces. Los haces en el acelerador vienen en este momento cada 50 nanosegundos, hay un cruce de partículas. En este cruce de partículas hay tantas partículas en cada uno de los dos paquetes de partículas que hay del orden de 20, 30 interacciones al mismo tiempo. Entonces hay 20, 30 interacciones cada 50 nanosegundos y los detectores tienen que encontrar cuáles son las interesantes, filtrar millones y millones de colisiones que no tienen posibles candidatos del Higgs o de otras partículas interesantes, a seleccionar aquellas que son relevantes. Y eso ha hecho que el desarrollo de los detectores del LHC tardaran más de 10 años en desarrollar nuevas técnicas experimentales, nuevos detectores, nueva electrónica, nuevas maneras de analizar los datos de software para poder cumplir su cometido. Y al momento hemos visto que fue realmente muy exitoso todo este desarrollo. Muchas gracias, Andrés. Como comentamos en algún momento, el LHC no fue diseñado solo para corroborar el modelo estándar de las partículas elementales y acabar con el tema de la física de partículas elementales en ese momento, porque en realidad hay muy buenas razones para pensar que hay lo que es, en el argot se le denomina física más allá del modelo estándar. Y para eso ha sido fundamental el trabajo experimental, por supuesto, pero también teórico que se han desarrollado, y hay muchas propuestas y muchas opciones que no vamos a poder ver en detalle, pero quisiera que se mencionara dos temas. Una, que Miriam nos platicara un poco de las predicciones que se han dado acerca de la masa del Higgs, en particular porque ella trabaja en un tema, y luego le pediría a Lorenzo que nos platique, si él está de acuerdo, en particular en la supersimetría y posibles extensiones en esa dirección o en otra. ¿Sí? Por favor, Miriam. Bueno, como ya les había yo comentado, sabemos que el modelo estándar, aunque sea muy exitoso, no es el fin de toda nuestra historia, y nos vamos a la física de lo desconocido, que es el más allá, exactamente. Entonces nos vamos a la física del más allá del modelo estándar. Entonces Lorenzo les va a platicar más allá en el sentido de la supersimetría, yo les voy a platicar nomás muy brevemente de que una de las mejores teorías mejores fundamentadas es la supersimétrica,
de las cuales hay muchas versiones, pero parte de un esfuerzo muy grande, tanto teórico como experimental en el LHC, es buscar señales de estas nuevas partículas supersimétricas o, en general, de modelos que contengan más de un bosón de Higgs. La supersimetría, se lo va a explicar Lorenzo, tiene más, tiene dos dobletes de Higgs, que implican muchos estados físicos, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que notar es que muchos de estos modelos son compatibles con tener un bosón de Higgs ligero que acomoda perfectamente al bosón de Higgs del modelo estándar y una serie de bosones nuevos con características diferentes, que son otros bosones de Higgs, pueden ser pseudoescalares, pueden ser cargados, ¿sí? Que esperamos que den señales nuevas en la siguiente ronda del LHC. Entonces, yo les puedo platicar, porque yo lo hice, de un modelo supersimétrico de gran unificación que tiene una predicción, tiene dos predicciones. La primera, antes de que encontrara la masa del top, para la masa del top en el rango experimental correcto. Y ahora predecimos con el mismo modelo la masa del Higgs entre 122 y 126 GeV, también en el rango experimental correcto. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una predicción de este tipo, ¿qué puede esperar? Puede decir, ya lo hice. No. Junto con todas con estas predicciones que le dicen a uno que por lo menos va en la dirección correcta, porque si nos hubiera dado 500 GeV estaríamos mal, vienen toda una serie de otras predicciones que se tienen que cumplir para que un modelo teórico sea correcto. Y esas son las que se van a estar checando en el LHC. Las tasas de caimiento de las partículas exóticas o nuevas que se predigan, qué clase de masas tienen, qué clases de acoplamientos tienen. Entonces, nos queda muchísimo trabajo por hacer. Si mañana nos dice Edward, sí, y nos dice Arturo, Andrés, ya dijeron que sí es el Higgs del modelo estándar, todavía nos falta por confirmar todos los modelos que tienen al Higgs del modelo estándar, como el Higgs del modelo estándar, más otras partículas que expliquen todos los 19 parámetros libres que no sabemos de dónde vienen, ¿sí? Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer. Y en eso no vamos a estar solos, afortunadamente estamos ayudados por toda la física de astropartículas, que son todas las medidas cosmológicas y las de astrofísica, que tienen que ser, que tienen que estar en concordancia con lo que midamos. Entonces ahí van a estar la física, de parte de la física de partículas, toda la física de neutrinos, toda la detección directa e indirecta de materia oscura, todas las señales, evidencias de observacionales que se van a estar llevando a cabo en los laboratorios y en los satélites que se están planeando y que ya se están llevando a cabo, que ya se lanzaron en este momento. Entonces queda un montón de trabajo por hacer después de que nos confirmen que este es el Higgs del modelo estándar, confirmen, y ya estoy esperanzada, de toda la física nueva junto con otras disciplinas de la ciencia, lo cual abre camino para, yo pienso, una etapa muy, muy divertida para nosotros los físicos, tanto teóricos como experimentales. Bien. Lorenzo. Bueno, primero una pequeña aclaración para Saúl, alusiones personales. Lo que quiero decir con que el Higgs no le da masa a las partículas es que el modelo estándar es, o era consistente desde el punto de vista teórico, con tener un Higgs muy pesado. Entonces, de hecho, podría ser hasta infinito, es lo que llamamos la realización no lineal del mecanismo de Higgs. Entonces, yo como veo, el Higgs es el remanente de un mecanismo de Higgs. En realidad, el mecanismo, ahorita hay un debate, ¿no?, sobre a quién se le va a dar el crédito, si nada más a Higgs o a Engler, Broad, Guralnik, Hebel. Keeble, perdón. Pero bueno, entonces cierro ese punto. Uno de los problemas que tenemos en teoría del campo, al paso de los años no lo vimos como un problema, se resolvió a través del programa de renormalización, son los infinitos. Resulta que nos gustaría tener mejores teorías del campo mejor comportadas, y hasta ahora las que conocemos que se comportan mejor en el ultravioleta son las teorías supersimétricas. Aunque uno puede pensar infinito es infinito,
también hay diferentes clases de infinito, ¿no? Hay los infinitos logarítmicos y hay los cuadráticos. Los logarítmicos tenemos como confianza de que están bajo mejor control que los cuadráticos, porque los cuadráticos lo que nos dicen es que la masa del Higgs es inestable. Entonces, si hay más partículas pesadas, el Higgs tiende a tener la masa de la partícula más pesada con la que pueda interactuar. Es una propiedad que no nos gusta y es una de las cosas que resuelve supersimetría. Por otra parte, todo el avance que se ha logrado en la física de partículas es justamente por la noción de simetría. Ha sido una de las herramientas más poderosas, no solamente en física de partículas, yo creo que en toda la física. Y entonces agregar más simetrías o plantearnos cuáles son todas las simetrías posibles que puede tener una teoría cuántica de campos, resulta que la supersimetría es la que complementa las que conocemos, Poincaré, simetrías internas. Entonces, por todo eso es motivante estudiar la posible realización de la supersimetría en la naturaleza. Además, como todavía otro bono, es que la supersimetría aparentemente está contenida en las teorías que trabaja Saúl, en la teoría de cuerdas, que pensamos que es una de nuestras esperanzas para tener una teoría cuántica de la gravedad. Entonces, por todas esas razones, el LHC justamente tiene contemplado para sus programas centrales buscar partículas supersimétricas. Sin embargo, hasta ahora la búsqueda ha sido infructuosa. De hecho, la misma masa del Higgs, el valor de la masa del Higgs, nos pone un poco nerviosos a algunos de los que nos gusta supersimetría. Porque lo que está diciéndonos es algo que es 125 gigaelectron volts, pero para supersimetría lo ideal sería que la masa del Higgs fuera la masa del Z. Entonces ya le tenemos que agregarle un buen del orden de 35 gigaelectron volts para llegar a los 125. Entonces, eso quiere decir que supersimetría está rota muy violentamente. Entonces, eso nos está poniendo un poco nerviosos, ¿no? Claro, no quiere decir que esté excluida supersimetría, ni mucho menos. O sea, faltan un buen de años para poder decir si realmente existe o no. El dato que tenemos, materia oscura es una de las cartas también en las que podemos apoyarnos para pensar porque supersimetría de manera natural predice una partícula ligera, estable, neutra, que cumple con todo para ser un candidato a materia oscura. Entonces, para mí es impresionante cómo un solo valor nos ayuda a reducir un montón de especulaciones. Entonces, yo creo que con la masa del Higgs, y ahora lo que vendría sería medir materia oscura, ¿no? Por otra parte, sobre predicciones específicas de la masa del Higgs, también hay que tomar en cuenta que en general una teoría que tiene n parámetros libres, necesita n experimentos para ajustar esos parámetros. Y el problema de extensiones del modelo estándar, incluida la supersimetría, es que tenemos muchos más parámetros libres. Entonces es difícil decir que se hace una predicción. Yo creo que lo que más se puede decir, lo más serio, es decir que el valor de la masa del Higgs medido es consistente con lo que prefiere supersimetría, y consistente ya entre comillas, porque ya estamos yéndonos a valores altos que están trayendo problemas que pensamos que estamos resolviendo con la supersimetría. Bien, muchas gracias. Regresamos, aunque sea brevemente, algo que ya Eduard platicó, pero a lo mejor nos pueden decir un poco más. ¿Qué sería lo que en el futuro cercano nos permitiría discernir que claramente que tenemos un Higgs? ¿Cuáles serían las pruebas, el spin, Sí, mira, obviamente lo primero que se va a medir es precisamente las tasas de producción. Esas son las cosas que ahorita necesitamos checar bien. Estamos hablando de que apenas se tuvo la estadística suficiente para poder observar algo, pero algo que está muy, muy bien hecho, en las predicciones, precisamente cuánto debe de producirse el Higgs en tal decaimiento, en tal desintegración. Y esa es una de las cosas que ahorita ya se están midiendo, ya se tiene estadística. Obviamente las mediciones no van a ser
súper exactas, pero sí lo suficiente como para reducir el error estadístico bastante. El spin, ahorita sabemos, digamos, el hecho de que caiga a bosones, en este caso a fotones, sabemos que tiene que ser escalar, ¿no? Pero puede ser escalar o pseudoescalar, entonces tenemos que quitar esa ambigüedad también. Y para medir eso necesitamos miles de Higgs. Para poder medir el spin de manera directa, es un análisis angular de mecánica cuántica, simple y llano. Pero para eso necesitamos alrededor de 1000 Higgs, ¿no? Y ahorita estamos, si vemos las gráficas, estamos hablando de 15, 20, entonces realmente necesitamos bastante. Entonces realmente necesitamos determinar el spin, determinar las producciones de desintegración y empezar a medir los acoplamientos, que es otra de las cosas que digamos que nos dirán si es el Higgs del modelo estándar, ¿no? Yo creo que es algo que se le está poniendo mucho esfuerzo en ambos experimentos, tanto en Atlas como en SMS. Hay un deadline que es diciembre. Yo, la mayoría de la gente cree que no se va a cumplir, porque es mucho trabajo, realmente no tienen idea la cantidad de gente que no durmió para poder el 4 de julio presentar. Y aunque no lo crean, hubo gente que estaba agregando gráficas una hora antes de la plática. Entonces, esperamos que para diciembre ya se empiecen a dar estos resultados. Aunque ya se dieron algunos avances en la plática del 4 de julio, se mencionó que se hicieron unas primeras mediciones. La incertidumbre es grande todavía, pero casi todo termina siendo consistente. Solo hay un problemita, que es el Higgs a 2 tau. Higgs a tau tau es el que casi excluimos el Higgs en ese canal. Pero pero se tendría que ver. Sí, o sea, la estadística es muy baja, pero creemos que es un problema de calibración, ¿no? Pero fuera de eso, todo lo demás yo creo que es algo que se puede medir y no estamos hablando de un año, dos años, estamos hablando de meses, ¿no? En meses vamos a saber si eso es bueno. ¿Algo más de este A mí me gustaría comentar algo que está relacionado con lo que acaba de decir Edward. El trabajo es intenso, es frenético y hay una competencia tremenda en el CERN, sobre todo en los experimentos Atlas y CMS, para ver quién hizo las cosas primero. Y yo quiero decir acá, si ponen en mi transparencia, en las transparencias que yo preparé, por favor. Para nosotros en el CERN, los olímpicos ya empezaron hace rato. Y la gente está viendo si la gráfica que presenta el responsable general del LH, de Atlas, de CMS o el director del CERN, si la gráfica que yo hice es la que está ahí plasmada. Y a mí me da mucho gusto comentar que hay un colega mexicano. Interesadamente no es parte de una institución mexicana, pero egresó, se formó como físico aquí en México, en la UNAM, otra vez en la UNAM. ¿Por qué otra vez? Egresó en el 94 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es el doctor ahora, Luis Alberto Flores Castillo, que, nada más ahí, si pueden, como pueden ver, desde 2008 ya existía el Higgs. Ahí está custodiado por nosotros. Desde antes. Sí, desde antes. Ya desde hace algunos cercanos 80 años. Si le pasa, por favor, a la lista de más. Sí, a ver, sí. Bueno, ahí tengo una lista de los nuevos científicos que se están formando ahí en el CERN. Yo estaba haciendo una cuenta del tiempo que he llevado en ese laboratorio desde cuando entré en el 2002, y tengo prácticamente un 65% de mi tiempo lo he estado dedicando allá. La UAP es muy benevolente con algunos de nosotros. Pero además de estar trabajando en el experimento, he tenido la fortuna de ver la creación de una nueva generación
de físicos, de científicos del más alto nivel compitiendo en experimentos de frontera. Y yo quisiera sí decir que tenemos un premio, una medalla de oro, ¿eh? Este señor, Luis Roberto Flores, fue el responsable del análisis del análisis del Higgs yendo a cuatro leptones, vía dos zetas. Él fue el que momentos antes, como lo comenta Eduard, momentos antes de que se presentara los resultados del 4 de julio, él junto con los responsables generales de los experimentos, él estaba discutiendo qué se iba a hacer. Entonces, pues estamos ahí, hay una participación tremenda, hay competencia y estamos pues colaborando y poniendo nuestro granito de arena. Y en el caso de Alberto, un granito, sino una roca. En la última transparencia viene, y yo creo que esto con lo que vamos a continuar en la mesa, viene qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue para la física, para el CERN, pero qué sigue para México, para nosotros? Muy bien, muchas gracias. Sí quisiera dejar en algún momento espacio para preguntas, entonces yo les digo, todavía traía una lista, pero ya no las voy a hacer. Les voy a pedir a cada uno de ustedes, si quiere ahorita concluir algo, comentar algo, por ejemplo, del tipo de lo que hiciste, y con eso en particular, por ejemplo, qué viene luego, lo que guste, ¿no? Y luego dar espacio para las preguntas, bueno, ¿no? Entonces, pues empezamos de allá para allá, de allá para acá. Si quieres. Bueno, básicamente a mí lo que me interesa más es lo que sigue y de hecho mucho más lejos de lo que nosotros podríamos imaginar. Estoy refiriéndome a energías tan grandes como 10 a la 19 gigaelectronvoltios, mientras que lo que se está explorando es 100 gigaelectronvoltios. O sea, estamos hablando de 17 órdenes de magnitud más lejos de lo que tenemos experimentalmente alcanzable a la mano. Y muchos de nosotros pensamos que realmente tenemos que llegar a entender qué es lo que pasa allá para poder entender la física en general. Conocemos la relatividad de Einstein, la relatividad general, que nos explicó muchísimas cosas. Desafortunadamente no ha sido posible combinarla con la mecánica cuántica, que es otro de los logros del siglo pasado. Entonces, la idea de llegar a una especie de acuerdo, a una comprensión más profunda de lo que ocurre a esas energías altas, es precisamente entender qué es lo que ocurre con la gravedad a distancias muy pequeñas, o lo que ocurrió con la gravedad al principio del universo en la época de Planck. Teoría de cuerdas en particular, que es lo que más me interesa a mí, intenta dirigir un camino desde esas energías tan grandes hasta la física de partículas que está siendo observado en aceleradores actualmente. Entonces, plantea modelos supersimétricos y no supersimétricos en los que hay una infinidad de partículas, algunas que se parecen al Higgs, otras que no se parecen al Higgs, señales que podrían ser confirmadas debido a la existencia también de, o no existencia, de dimensiones adicionales, dimensiones espaciales adicionales. Y si todas estas cosas existen, como predice la teoría de cuerdas, entonces nosotros tendríamos que ser capaces actualmente de medir algunas señales en el LHC. Una de esas señales podría ser una excitación del gravitón. Aquí se mencionó que la partícula que se acaba de medir podría ser un bosón. Alguien mencionó que es casi seguro que es un bosón con spin 0. A mí no me queda claro de las señales. Un bosón con spin 2 podría decaer también a dos fotones. Entonces, si tenemos una excitación del gravitón, como podría decirnos la teoría de cuerdas, podría ser que lo que estamos viendo ahí es algo que viene en estas teorías cargadas de gravedad cuántica. La teoría de lazos, que es nuestro competidor más cercano, no nos dice desafortunadamente nada acerca de las partículas, acerca de estos hallazgos. Entonces, creo que estamos todos los que hacemos este tipo de labor en una situación privilegiada en la que podemos hablar de gravedad, de cosmología, de mecánica cuántica y de energías mucho más allá de nuestra comprensión. Gracias. Gracias. Arturo. Gracias. Precisamente comentaba
en algún momento que lo que anunció el Tevatron, eso es el acelerador, el Fermilab, que se encuentra en Chicago, lo que anunciaron ellos es trascendental porque nos dice que el Higgs puede caer en fermiones y por lo tanto podría ser de spin 0 o spin 1. Entonces ya como que el 2 está fallando por ahí. Pero bueno, lo que yo quería continuar con lo que estaba comentando al final. Hay una generación bien importante de científicos mexicanos que se están formando en este trabajo experimental, sobre todo. Ustedes saben que ALICE es un experimento que tiene una contribución mexicana bien fuerte, bien consolidada. Estamos viendo que en CMS hay ya una presencia importante. La gente está llegando a trabajar a CMS y estoy seguro de que lo van a hacer muy bien. Pero por azar del destino, hay gente que está en universidades extranjeras, Wisconsin sobre todo, en la Universidad de Illinois, en Escocia, en Alemania. Están mexicanos participando bien fuerte ahí. Y entonces yo creo, una cosa que noto ahí, si lo ven, que es que la UNAM no está participando ni en Atlas ni en CMS. Entonces eso yo creo que hay que verlo, porque pues la UNAM es la institución más importante del país, con recursos, y yo creo que podría tener una participación ahí bien fuerte. Entonces, ¿qué viene después? Mucho, mucho trabajo. Estamos en el segundo año de operaciones del LHC. El programa científico está planeado para 20 años. Entonces, estamos apenas en el inicio. Y yo estoy seguro de que el trabajo que se está haciendo en el LHC va a ser tema de libros de texto de los próximos años. Lorenzo, por favor. Bueno, yo lo que quisiera concluir, que para mí, ¿cuál es la lección, el mensaje de esto desde el punto de vista conceptual, físico, científico? Es que la naturaleza ha sido benévola con nosotros, nos ha permitido detectar algo nuevo lo que me ha tocado a mí ver de física, 15, 20 años, ha habido siempre propuestas muy radicales, muy revolucionarias, y lo que ha pasado es que las ideas conservadoras son las que han sobrevivido. En realidad lo que hacemos es mecánica cuántica y relatividad especial. Entonces, eso es lo que se ha mantenido, ¿no? Entonces, cuando antes de que se descubriera el TOP, había modelos topless, y fueron excluidos. La censura. Y ahora también había modelos Higgsle, por ejemplo, Technicolor está descansa en paz. Al menos las versiones mínimas, ¿no? Entonces, lo que viene pues es ahora lo que mencionaba, ha mencionado en la mesa, completar el perfil del Higgs. Yo creo, así, más allá de la estadística, que el hecho de que se observen dos canales, ya para mí, como teórico, me da confianza de que ese es el Higgs, ¿no? Y el rate de a dos fotones parecido, son procesos que ocurren a un loop. Entonces, hay una cancelación muy curiosa en el lazo entre bosones y fermiones, que tienen signo opuesto. Entonces, todo eso, para mí, eso de canal dos fotones y el canal a cuatro leptones, que por otra parte es la C. Un escalar no puede interactuar con dos vectores, si a menos que haya rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, esas son para mí la confianza que tengo como teórico de que es el Higgs. Y para mi temor, creo que es el Higgs del modelo estándar por un buen rato. Edu, por favor. Sí, hablando de qué sigue, yo algo que no mencioné es, México en CMS entró oficialmente en el 2005, somos actualmente 11 investigadores mexicanos, me refiero a gente ya con doctorado trabajando, y bueno, nuestros grupos estudiantes y demás.
¿Qué sigue inmediatamente para nosotros? Es algo que no mencionamos aquí, es que la radiación que se produce en las colisiones es muy grande. Los detectores internos se degradan, entonces tenemos que reemplazarlos. Entonces ya nosotros estamos trabajando ahorita, ahora que va a parar en febrero el LHC, ya estamos trabajando en la construcción del detector interno que se va a reemplazar. Ese es en particular el grupo mexicano está inmiscuido en la parte del detector de silicio, que es el más interno. Tenemos gente trabajando de la Ibero, de la UAP, San Luis Potosí, de la Michoacana, CIPESTAP. Y ya pensando, digamos, más a futuro, hay que recalcar quizás que este gran colisionador de hadrones es una máquina de descubrimientos. Así se fue planteada y así fue construida, para descubrir cosas. Descubrir Higgs, supersimetría, lo que se atraviese. No es una máquina de mediciones de precisión, y se está proponiendo ya este International Linear Collider, o CLIC en algunos casos del CERN, digamos una competencia ahí, pensando ya en la nueva generación de aceleradores. Digamos, el LHC no es el último, al menos no es el último que queremos. Es una máquina que se hizo para descubrir cosas, pero una vez que se descubren, por ejemplo, el medir con muy alta precisión todos los acoplamientos del Higgs, necesitamos otra máquina, que es en este caso el International Linear Collider, o CLIP, en el caso del CERN, depende dónde. Entonces, realmente hay mucho trabajo por delante, y no estamos hablando de trabajos de un año, dos años. El LHC estaba planeado para trabajar 20 años, apenas llevamos dos. Afortunadamente, el Higgs ya apareció. Hay gente que anda buscando desde mini agujeros negros, supersimetría, dimensiones extras, excluyendo mucho de supersimetría, y también de los agujeros negros. Pero sí, es un trabajo realmente colosal. CMS cuenta con 3.500 físicos de todo el mundo, Atlas, otros 3.500, ALICE, 1.500, LHCb, otros 1.500. Y créanme, tenemos una lista de cosas que dicen hace falta quien lo haga, ¿no? O sea, realmente no nos damos abasto. Entonces, es mucho trabajo, hay mucha contribución mexicana, afortunadamente, tanto del país como mexicanos en el extranjero. Y yo creo que esto va a dar de hablar por mucho rato. Y trabajar, bueno, yo creo que es lo que siempre hacemos, ¿no? Es algo a lo que estamos acostumbrados. Y así muy inmediatamente, en cuestiones del Higgs, CMS y Atlas ya están enfocados ya no en descubrimientos, sino dan por hecho que probablemente es el Higgs. Ahora tenemos que probar que es el Higgs haciendo las medidas pertinentes. Por eso va a ser, hay un deadline para las conferencias de diciembre. Es muy difícil que se cumpla, pero es posible. Y antes, yo creo, para enero o febrero, se van a dar las últimas mediciones ya con todos los datos, donde se dirá si eso no es el Higgs, basado en las mediciones que se tienen que hacer. Después de eso, pues seguiremos buscando cosas nuevas, ¿no? Que es lo que la ventaja que tenemos, ¿no? de tener ahí los datos, ¿no? Miren, por favor. Bueno, primero déjenme enfatizar lo que ya dijeron. Primero, que qué bueno que la naturaleza fue benévola. Qué bueno que las agencias financiadoras fueron más benévolas y no hicieron todos esos miles de millones de dólares, porque aunque hubiera estado ahí sin la posibilidad de construir estos aparatos, no lo hubiéramos podido hacer. Una de las preocupaciones o de los puntos que teníamos era qué pasa si no aparece el Higgs. Desde el punto de vista teórico es muy interesante, porque tenemos que repensar el mecanismo por el cual las partículas adquieren masa, pero desde el punto de vista práctico es terrible, porque tendríamos que convencer a las agencias que dan dinero de que no, que es mucho más interesante que nos den mucho más dinero para algo que está a muchas más altas energías. Entonces, bueno, desde ese punto de vista estamos contentos que ya lo hayan encontrado casi cuando prendieron, no exactamente cuándo, pero casi cuando prendieron el LHC. Entonces nos da para seguirle.
Lo que también quiero hacer énfasis es que hay muchísimo trabajo por delante, tanto para los teóricos como para los experimentales, desde los que viven en 10 dimensiones hasta los que están haciendo detectores, los que hacen física computacional. Hay muchísimo trabajo, ¿sí? Hay que hacer teorías nuevas, hay que probarlas, hay que hacer toda la fenomenología, hay que hacer todos los experimentos. Entonces, se nos viene una época, desde mi punto de vista, dorada, en la que además tenemos la suerte de que todas las mediciones astrofísicas y cosmológicas se han ido mejorando a unas precisiones que no tenían hace unos años, lo cual nos permite contrastar nuestras teorías, nuestros modelos con estas medidas y poder sacar más información. Entonces, se viene una nueva era donde se van a desarrollar varias disciplinas, yo creo, y donde hay muchísimo trabajo y mucho trabajo emocionante porque vamos a tener datos, y los datos es de lo que vivimos realmente los físicos, a final de cuentas. Finalmente, Andrés, por favor. Sí, para complementar un poco lo que dijeron Arturo y Eduardo sobre qué es lo que sigue, en el momento la corrida que está tomando, está sucediendo ahorita en el CERN, va a acabar en febrero del año que entra. Se extendió un poco más la corrida de protones para tener más estadística y luego habrá un mes de colisiones de protón-plomo. Después, por un año y medio, el LHC estará cerrado para hacerles mejoras, sobre todo al sistema de criogenia y de los imanes criogénicos, para poder llegar a la energía que se había planteado del LHC, que es de 14 TeV. En el momento está corriendo a 8 TeV. Y con eso va a correr varios años. Después va a haber una interrupción para poder hacer un LHC de mucho más luminosidad, en el que haya mucho más colisiones por segundo, para estudiar detalles mucho más precisos de las partículas que se han encontrado. En este momento ya se lanzó una iniciativa, como decía Edward, para los siguientes aceleradores. Ya se conoce dónde está la partícula que pensamos que es el Higgs, que masa tiene. Entonces pueden hacer aceleradores con electrones, colisiones de electrones y positrones para crear esta partícula y estudiarla en un ambiente mucho más limpio que en las colisiones de protón-protón. Sin embargo, el Higgs mismo no se acopla a un electrón-positrón. Se acopla a un muón positivo, muón negativo. Y entonces, por lo mismo, hay planes también de hacer un colisionador de muones, hacer interacciones de muón positivos, muón negativos, para crear el Higgs directamente. Entonces, vamos a ver en los siguientes años cómo van a evolucionar estas propuestas para nuevos aceleradores. Existe también el proyecto de hacer un colisionador de electrones contra protones en el LHC, hacer un anillo de electrones para colisionar con uno de los haces de protones. Entonces, también en el lado de aceleradores nuevos hay mucho que se está planeando para el futuro y que será a 30, 50 años todavía estará funcionando estos aparatos. Muy bien, muchas gracias. Creo que queda claro que más allá de que lo que se encuentre sea solo el Higgs del modelo estándar, no va a acabar la física de partículas elementales ahí, y los retos son enormes, y en un recuerdo, un llamado a la humildad, hay que recordar que finalmente estamos, quizás se logra coronar lo que es la teoría que describe la materia en el universo, pero pues recientemente nos han hecho ver que esa materia ocupa menos del 20% del universo, entonces es necesario explicar la materia oscura, la energía oscura, entonces los retos siguen estando ahí. Les agradecemos mucho a todos los participantes de la mesa la exposición. Vamos, antes de darles un aplauso, se los damos al final, vamos a abrir espacio para algunas preguntas, creo que es importante, sí. Por favor, si quieren hacer. Por favor, allá. Hola, yo soy estudiante de física. Hablamos fuerte. Perdón, tengo una pregunta, pero sospecho que está mal planteada. Bueno. Ustedes mencionaron que el Higgs decae muy rápido, o bueno, es lo que yo entendí. Y bueno, entonces lo que yo creo que entendí es que el Higgs es más bien, no es una partícula que actúa como tal, sino que en realidad el Higgs es como más bien el campo, y que se puede producir un Higgs porque si no, entonces si estuvieran ahí los Higgs,
Bueno, más bien tengo varias posibilidades, según yo entendí. Una es que se fabriquen y se deshagan, la otra es que se tengan que fabricar por medio de colisiones, pero que en realidad el campo sea el que hace el efecto, o si no, entonces no entendí. No creas que ellos entendieron, pero a ver, ¿quién quiere contestar? Si quieres, ¿están o no están? A ver, aquí ¿cómo? Sí, mira, yo creo que lo más fácil es llevarlo a la analogía de la luz, ¿no? En el caso de la luz, tú sabes que tiene los fotones como partículas, aunque tú las puedes interpretar también como ondas, ¿no? Electromagnéticas. En el caso del Higgs, lo que nosotros hacemos es, digamos, valiéndonos de esta idea de Einstein de que la masa es energía, agarramos dos protones, les damos de frente y los hacemos pedazos, ¿no? Y esa energía que se produce ahí te da la posibilidad de producir partículas. En el caso del Higgs, el Higgs sí es cierto, lo puedes ver como un campo, pero también asociado a eso hay una partícula. Como en el caso del campo electromagnético está el fotón, en este caso el campo de Higgs está el Higgs. Entonces lo que nosotros hacemos es producirlos con estas grandes colisiones. No sabemos si lo vamos a producir, por eso tenemos que hacer tantos millones de colisiones a energías tan grandes para ver si de ese montonal que hacemos encontramos, tenemos chance de que se produzca uno. Se desintegra muy rápido, no somos capaces de verlo, pero la idea es muy simple. Si tú agarras y chocas dos carros y los despedazas y empiezas a buscarle, ¿no? y encuentras una plaquita de Volkswagen, entonces lo primero que vas a decir, era un bocho, ¿no? Y ahí te empiezas a buscar, ¿no? Es lo mismo que hacemos, nosotros vamos de atrás hacia el centro, ¿no? Tenemos estos grandes detectores que son como cámaras fotográficas y nos vamos yendo hacia atrás, usando realmente las reglas de la física, ¿no? Y al final tratamos de encontrar de dónde venía todo. Y si venía de un Higgs, debemos de ser capaces de verlo. Pero no es que lo veamos, vemos el producto, digamos. Pero la partícula, digamos, la producimos en las colisiones, ¿no? A mí me gustaría solamente agregar algo al respecto, porque yo creo que entendiste mucho mejor de lo que tú te imaginaste, porque en realidad sí es un campo y las partículas como tales solo se generan durante esa fracción de segundo que mencionamos aquí. Pero entonces tu pregunta parecía indicar de si te puedes imaginar el universo relleno de esta partícula o no. Y no te lo puedes imaginar así, en realidad tiene que ser creado. Así como los elementos químicos, los últimos elementos químicos de la tabla periódica, que en realidad no andan volando por ahí en alguna esquina, sino son creados y se desintegran en algún pequeño tiempo, así ocurre también con la partícula de Higgs. Se supone que en alguna época temprana del universo sí teníamos a nuestro alrededor, bueno, más bien las partículas que vivían ahí tenían a su alrededor a la partícula de Higgs volando, pero en este momento ya todas se desintegraron. Bien, gracias. Chagen, ahí está el micrófono. Bueno, ya se ha dicho que le da la masa a las partículas, pero hasta donde recuerdo, en el modelo estándar, la idea original del Higgs era explicar la masa de los W y los Z, nada más, o ya no es así. El modelo estándar, como se construye, bueno, tiene una simetría de norma, y luego tienen todos los campos y se escriben todas las interacciones posibles que están permitidas. Entonces, una de las interacciones permitidas es los términos de Yukawa, que le llaman la interacción de fermiones con el campo de Higgs. Esa interacción de Yukawa es lo que genera, aunque es originalmente esa era la idea de darle masa al W y el Z, digamos, un bono extra es que también el mismo mecanismo es mínimo, porque eso mismo nos permite darle masa a los fermiones, a los quarks y los leptones. Miriam, ¿quieres agregar? Para complementar esto, realmente la masa que vemos nosotros de los núcleos, la masa del protón, está dada por el campo cromodinámico que une a los quarks dentro de un protón. Sabemos que los quarks tienen masa de unos cuantos MeV, 4 o 5 MeV. 3 quarks en un protón nunca nos llegaría a los 938 MeV que tiene un protón. Entonces, el campo cromodinámico es el que tiene la masa. La mayor parte de la masa que nosotros conocemos como dentro de los núcleos de los átomos.
El Alfonso, por favor, el micrófono. Un momentito. Que es para, en realidad, la petición de una aclaración. Hablan ustedes del Higgs con tanta cautela como si fueran los responsables del CERN, pero es porque no quieren comprometerse. Ellos sí. La pregunta es, si el chipote que ven en la sección no fuera el Higgs a esa energía con spin cero, ¿qué otra cosa podría ser? Todos. No, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Anton no era para... Sí, puedes. Yo quiero mencionar, yo creo que, digo, si me preguntaran a mí qué pienso, diría, no, pues sí, es el Higgs, no. Pero hay que ser un poco cautelosos porque luego nos disparamos en el pie. Quiero poner un ejemplo de algo que no sabemos. Yo me dediqué a trabajar a energías un poco más bajas por mucho tiempo y hay una lista ahorita que está en el Particle Data Group de alrededor de 5 o 6 partículas, algunas cargadas, otras no, que no sabemos qué es. Ahí tenemos el modelo de quarks y le pegamos y combinamos quarks y demás, y ya todos los huequitos, digamos, del modelo de quarks en esa altura de energías está lleno. Entonces, pensando en eso, de que tenemos una lista de 5 o 6 partículas que la han visto 5 o 6 experimentos diferentes y no sabemos qué es a bajas energías, si vemos algo nuevo, digamos, esperamos que sea el Higgs, pero no podemos, hasta que no tengamos, digamos, todo bien, poder decir que es el Higgs. Yo creo que esa es más que nada la cautela, ¿no? Que incluso en estos tiempos nos hemos dado cuenta que la naturaleza luego nos depara cada sorpresa, que mejor antes de mordernos la lengua lo pensamos un ratito, ¿no? ¿Qué crees que sea? Eso se lo dejo a los teóricos, ¿qué posibilidades podría haber? A mí me gustaría no ser cauteloso. Bueno, después de... Primero mínimo. Sí. No, bueno. No, okay. No. A ver. ¿Otra vez? Perdón. Los dos al mismo tiempo. Okay. A mí me gustaría no ser cauteloso de dos maneras. La primera es que, para ser sincero, yo opino que lo único que va a hacer el LHC en los próximos meses es decirnos que es el Higgs. Pero yo soy también poco cauteloso, de otra manera un poco más arriesgada. Yo creo que sí podría ser una excitación de Kaluza-Klein del gravitón. Yo creo también que podría ser una cosa de spin 1, que no sabemos qué diablos podría ser. También creo, como acaban de proponer algunas personas que les gusta aventar papers por todas partes, que podría ser en realidad que las partículas no son ni cuerdas ni partículas como las entendemos, sino mini agujeros negros que se desbaratan de formas insospechadas. Son teorías realmente locas y muchas personas pueden encontrar objeciones al respecto, pero podría ser muchísimas cosas y la gente, los teóricos en esencia, están buscando todas esas alternativas. Bueno, podría ser todas las cosas que dijo Saúl, pero es muy, muy, muy poco probable. Si tiene cuatro patas, cola, orejas de perro, hocico de perro y ladra, probablemente es perro. Entonces, lo que estamos haciendo es probablemente el Higgs, ¿sí? Sí tenemos que preguntarnos muy honestamente lo que preguntó Alfonso, si no es que puede ser. Y también tenemos que añadirle que con qué probabilidad, y si vienen de qué teoría, qué tan sencilla es, o sea, aplicar la navaja de Ockham, qué tan bonita, qué tan sencilla es esa teoría, y qué más nos, qué bono extra nos da esa teoría. Si tenemos que estar inventando una teoría para cada fenómeno de la naturaleza, eso es malo, malo, desde el punto de vista teórico y filosófico. Pero, bueno, hay una cantidad de cosas que quizás sí podría ser. Lo más probable es que no sea eso, sino que nada más el bosón de Higgs. Y lo siguiente sería, ¿ese bosón de Higgs es nada más el del modelo estándar? ¿O podríamos ver alguna cosa ya, ahorita, de aquí a 6 meses, que no sea el modelo estándar? Muy, muy poco probable también. Quizás en la siguiente corrida, cuando le den la actualización al LHC, podríamos empezar a ver física nueva, depende con dónde esté la física nueva. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Allá y luego. Gracias. Bueno, yo no sé a quién hacerle la pregunta, pero... Tú hazla. Vamos a suponer que la teoría de cuerdas es cierta. No, no. O sea, no sé si sea cierta o no. Negado. Pero que tenga algo de cierto.
Bueno, la pregunta es la siguiente. Se supone, están diciendo que el LHC es para, no se construyó solo para estudiar el Higgs. Entonces, suponiendo y soñando que teoría de cuerdas es cierta, ¿qué tipo de experimentos se podría hacer en el LHC para probar algunas cosas de teoría de cuerdas? Por eso no sé a quién hacerle la pregunta. Yo he estado preguntando eso muchas veces, así que te respondo, Saúl. Bueno, si quieres una respuesta cortita que a lo mejor ya has escuchado en algún otro lugar. Ya se han propuesto experimentos, uno de ellos tiene que ver con la existencia de dimensiones adicionales, que son los mini agujeros negros, ¿sí? Que también nos mencionó Edward, que han sido descartados a muchos niveles de energía, pero todavía no se han descartado del todo. Entonces, esa es una primera cosa. La segunda cosa es algo que mencioné ya, que son excitaciones de otras partículas, excitaciones de fotones, excitaciones de bosones Z, excitaciones de gravitones o cosas como esa, también asociados a modelos con dimensiones adicionales. Y una cosa adicional, también un poco indirecta, pero relacionada con teoría de cuerdas, es la supersimetría. Si confirman alguna cosa que parezca supersimétrica, sería un buen indicio, no de que es teoría de cuerdas, pero de que no está tan loca la idea. Brenda. Sí, tengo un montón de cosas. A ver, yo antes de la pregunta, yo quería comentar que ya lo dijeron algunos de ustedes, la preocupación de, sobre todo Lorenzo, la preocupación de qué es lo que esperamos del LHC. Si ustedes ven la búsqueda de bosones extra, bueno, de bosones que no son los del modelo estándar, se le llama W', Z', y uno ve el espectro de masa que nos están dando los experimentos a la SMS, es bien triste la cosa porque está el pico del W y el Z, y en dos zonas de magnitud, nada. Y hasta ahorita lo que está diciendo el experimento es que no hay bosones diferentes a los del modelo estándar, tipo W y Z, con masas menores que 2 TeV. Entonces no hay W', Z'. Hasta ahorita no vemos supersimetría, no hay indicios de extradimensiones. Entonces eso es lo que hay que ver, ¿no? Además de este gran descubrimiento del Higgs, ¿qué más vamos a descubrir? A lo mejor solamente eso. Entonces eso es algo que hay que discutir. Tengo dos preguntas, pero son casi una. En las mediciones posteriores al 4 de julio, ¿qué indicios hay de que el Higgs pudiera ser o no el de modelo estándar? Sé que no hay nada certero, pero ¿por dónde va la cosa? Esa es la primera. Lo que te puedo decir es que lo primero que se hizo fue agregar más datos, los datos que se tenían mucho más recientes, una o dos semanas, y tratar de ver si no desaparecía o no bajaba. Y ahorita ya todo el mundo está convencido que eso anda en 6-7 sigmas, ¿no? La otra parte... No me refiero a que no sea un Higgs, a que si sea el Higgs, sea o no el de modelo estándar. Sí, por eso. Digo, ya estamos convencidos de que hay algo ahí. Hay un problemita ahorita. Casi todos, si uno ve las mediciones, casi todas las mediciones coinciden con que es el Higgs del modelo estándar. Sin embargo, hay un problemita con un solo decaimiento, que es el Higgs a tau tau. El Higgs a tau tau, casi una semana antes del anuncio, casi excluimos el Higgs del modelo estándar. Esa era que andaba como por 2 sigmas. Ajá, exactamente. Se ha puesto, el problema es que solamente lo midió CMS, ese canal de decaimiento. Atlas no lo había podido hacer. Dudo si es que no lo pudo hacer o realmente hay muchos problemas para medirlo. Hay que reconocer, medir taos es muy complicado. Entonces, ahorita se le está echando la culpa de que es posible una mala calibración. Entonces, está rehaciendo todo nuevamente. Yo creo que ahorita el esfuerzo está en ver por qué está tan alejado el Higgs a tau tau. Y nosotros, ya de entrada, si tú ves lo que se presentó el 4 de julio, casi todos coinciden, solamente es bajar la incertidumbre, ¿no? Entonces, el único problemita que podría darnos lata en cuestión de si eso no es el Higgs a tau tau.
Y es, lo, y es lo que se está haciendo ahorita. Ahora, antes de poder saber si hay otra pregunta. Es que voy a hacer una por cabeza. Si no hay más, la regresamos. Y la pregunta tiene que ver con básicamente referencia, ¿no? Sobre dónde puede encontrar la información que ha estado generando, que ha dado pie a la verificación. El digo, fue una decisión que se tomó el 31 de julio, no sé si conocen el archive, bueno, si no le pedimos a Saúl o a alguien que lo ponga en línea. El, tanto Atlas como CMS simultáneamente los experimentos enviaron los trabajos que se van a publicar con todos los resultados que se presentaron el 4 de julio. De hecho, si tú buscas así CERN y los experimentos, cada experimento tiene una página web dedicada al Higgs. Entonces ahí se pone las pláticas, se puso los trabajos, los papers que se mandaron a publicar. Digo, la referencia sería, yo no la tengo a mano, pero la referencia sería los papers, digamos, que se están publicando, ¿no? Este, y por separado, la combinación total, y por separado se han ido publicando cada uno de los diferentes análisis en diferentes canales de desintegración. Pero si quieres encontrar todo, te digo, el 31 de julio se mandaron los dos experimentos, mandaron la publicación o lo que se espera publicar, digamos, del anuncio que se hizo el 4 de julio. Te digo, si quieres le paso la referencia a Saúl y que la ponga en algún lado. Sí, gracias. Yo aquí hago un comercial. Básicamente todo mundo tiene Facebook, al menos incluso colegas mucho mayores que yo tienen Facebook. Entonces seguramente tú tienes... Perdón, a lo que me refiero es que el grupo de altas energías del Instituto de Física tiene su página de Facebook, tú la puedes buscar muy fácilmente en internet y ahí aparecen ligas a estos artículos y a otros, también a pláticas y hay comerciales, anuncios de qué es lo que se está haciendo al día de hoy en esta materia. Algo que también se me estaba pasando a mí, era una cosa que yo quería comentar, es que del 6 al 15 de septiembre de este año vamos a tener la Escuela Mexicana de Partículas y Campos en Puebla y vamos a tener a este señor Luis Roberto Flores y a otros científicos dando los resultados, los últimos resultados sobre este campo de la física de altas energías. Entonces los invitamos a que se inscriban, a los físicos, a que se inscriban y participen en esta escuela. Bueno, yo creo que una última pregunta. Sí. Mi pregunta es respecto a supersimetría, ¿qué modelos de supersimetría se salvan, ¿no? Si el Higgs fuera el Higgs y fuera el Higgs del modelo estándar. Porque tengo como que una duda entre lo que dijo Lorenzo y lo que dijo Miriam, ¿no? De los modelos estos que tienen un Higgs como el de modelo estándar y otro con otra masa, ¿no? ¿Cómo lograr, si supersimetría de manera natural no da esa masa, cómo lograr subirla un poquito para que llegue ahí? ¿Qué, cómo se salva? La supersimetría, para empezar, es muy, muy grande. Sí, eso es un... Entonces, lo que estudiamos en general es el modelo estándar mínimo supersimétrico, ¿sí? Ya eso lo acota bastante. Y lo que se trata de buscar en el experimento, que tiene... cinco estados físicos del Higgs, el 1 que podría ser, que es prácticamente indistinguible, prácticamente, del modelo estándar, otro neutro pero pesado, dos cargados y un pseudoescalar. Pero lo que no se puede medir eso porque, como dijo Lorenzo, para romper la supersimetría necesitarías del orden de 120 parámetros. Lo que se mide son regiones del espacio de parámetros del modelo mínimo supersimétrico constreñido. Entonces, te vas a un modelo muy particular, con unas suposiciones muy particulares, y entonces bases que es lo más simple que puedes hacer, y vas descartando espacio, regiones del espacio de parámetros, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, lo que puedes decir es que algunas regiones del espacio parámetro de este modelo mínimo constreñido, con algunas suposiciones están descartadas, y apuntaría a que si hay NSSM, que es la abreviación, sería con masas supersimétricas muy grandes y probablemente, pero depende de las suposiciones que pongas, con una razón del valor esperado del vacío de los Higgs
grande también, tangente de beta igual a grande. En realidad, cuando dicen que han descartado toda la supersimetría, eso no puede ser, no lo puedes hacer simple y sencillamente. No hay una medida que te pueda decir no hay supersimetría en el LHC. Puedes descartar regiones del espacio de parámetros, pero eso sí te puede guiar para hacer modelos teóricos y decir, si tu modelo caía en la región del espacio de parámetros, es constreñido y cae en esa región del espacio de parámetros, pues ya está mal tu modelo y te vas a buscar otro modelo. El problema son problemas teóricos de naturalidad con la teoría, pero por otro lado sabemos que el Higgs desde el punto de vista del modelo estándar no es natural. Entonces, si fueran a hacer mediciones y encontraran masas pesadas supersimétricas en una región del espacio y parámetros que pareciera no natural, lo que nos estaría diciendo es que hay más física además de la supersimetría, igual que sabemos que hay más física además de la del modelo estándar. Muy bien, pues muchas gracias. Como comentaban, la actividad de sobre todo de los físicos experimentales es frenética, tienen que regresar a trabajar, entonces en algún momento tienen que acabar. Le agradecemos a todos ustedes su participación, pero sobre todo a ustedes. Muchas gracias.